Per primera vegada a la Comunitat Valenciana arriba l'exposició Llegendes del Deporte i ho fa així a la sala d'exposicions de l'antic Mercat de Torrent. Una gran gesta que ha sigut responsable el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Torrent. Nosaltres estem amb el cap de Cultura, Francisco Potenciano. Francisco, una exposició meravellosa. Efectivamente, es un orgullo, yo creo, para la ciudad tener aquí, por primera vez en la Comunidad Valenciana, una exposición de este calibre, ¿no? Con conocidos deportistas de infinidad de disciplinas deportivas, todos famosos a nivel nacional e internacional, e intentar que de alguna manera pues toda la ciudad de Torrent pues pueda disfrutar, ¿no? de esta, y toda la comarca evidentemente pueda disfrutar de esta exposición que estará hasta el 30 de enero, de 10 a 2 y de 5 a 8 por las tardes también, domingo solo por la mañana. Y bueno, yo recomiendo que visitar las curiosidades, ¿no? De tanto a nivel de atletismo, de los logros de atletismo que están reflejadas en la misma exposición, el Ferrari de Fernando Alonso, la raqueta de Nadal, y también hay destacar, por supuesto, a nivel local grandes logros de deportistas locales como Champi, Manuel Champi Herreros o Anabel Medina, que tiene un stand específico, ¿no? Ganadora de dos Roland Garros, más Pekín, en fin, la medalla de plata de Pekín, en fin, yo creo que es algo que no hay que perderse, ¿no? Porque ha costado mucho, la concejala Susi Ferrer, ya intentamos el año pasado traerla aquí, y por fin este año hemos podido negociar con el comisario de la exposición, que es Alfonso Noaín, traerla desde la Cartuja, que fue un poco la última vez que estuvo expuesta con la visita de su majestad el rey, más el presidente del gobierno, y bueno, pues yo creo que es un reto importante que va a permitir disfrutar, ¿no? Pasar un rato muy agradable viendo un poco todo ese esfuerzo, ¿no? Cómo se materializa en objetos y cómo esos objetos al final, pues bueno, hacen que la gente, ¿no? Se anime a seguirlo y a visitarlo, vamos, básicamente. Francisco, ¿qué significa para Torrent acoger esta exposición Leyendas del Deporte? Bueno, Torrent es una gran ciudad, ¿no? Es una gran ciudad y por lo tanto yo creo que tiene que aspirar a este tipo de retos, ¿no? Traer eventos que evidentemente no son eventos de un coste elevado, ¿no? Porque básicamente son costes muy, muy, muy pequeños para el impacto, ¿no? Que tienen en la ciudad y en la comarca. Y luego, como Torrent como capital de comarca, pues yo creo que tiene no solo el deber, sino la obligación, ¿no? De buscar este tipo de eventos para satisfacer no solo a nivel local, ¿no? Que es ciudad, sino a nivel de todos los municipios que lo rodean y por supuesto Valencia, ¿no? Que está a 5 minutos, ¿no? Yo creo que se trata de complementar, ¿no? Un poco la propuesta cultural, deportiva de la ciudad para que al final los ciudadanos puedan tener algo interesante o que les aporte valor, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco. Enhorabuena por la exposición. A vosotros, gracias. Leyendas del Deporte, una exposición que cada persona se puede pedir así a la sala de exposiciones del Antic Mercat de Torrent.